¡Eso! Sí, viernes. Corte y confección. ¡Hola, André! Puertas de corte este taller maravilloso. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué diosa, reina, por favor! Me encanta. Cada rato me persigue tu mamita. ¡Estamos en vivo! Que tú sabes coser. Y me presenta tu diploma. ¡Hola, André! ¡Qué linda que está! ¡Hola, Fabi! Soy de rulo, ¿ves? Me gusta, me gusta. Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes ahí en la casa. ¿Cómo están? Estamos en vivo acá en el casting de corte y confección. Eso. Ya encarando, falta muy poco para saber quiénes son los que van a ocupar estas mesas divinas. ¿Por qué tienen que ocuparlas con talento, con creatividad? Tienen que sorprender al jurado, a Fabián Paz, que está malísimo. Uy, al jurado que está exigente. ¿También? Los ex participantes que no dejan pasar una. Uy, a pesar de que saben muy bien que fácil no es. Porque de fácil no tiene nada. Así es. Bueno, así que vamos a ver. Vamos a comenzar hoy ya con la segunda etapa del casting. Perfecto. Como es segunda etapa, hay más exigencia. ¿Por qué? Porque también hay experiencia. Claro. Pues ya se pusieron, se concentraron y entonces saben. ¿Qué pasa con esto? Es complejo. ¿Por qué? No solo porque les vamos a dar 20 minutos para confeccionar, sino porque tienen que combinar dos telas que son complicadas. Una es cuerina. Y la otra es pana. Y en 20 minutos, Gladys se murió. ¿Estás bien, Gladys? Sí, yo me desmayé. Te desmayaste, ¿no? Ya. Bueno, 20 minutos. Entonces, Marcela, cuerina y pana. 20 minutos. Como siempre, tienen solo un minuto a partir de... Sí, pregunta. Cuando estamos confeccionando, ¿podemos usar alguna, no sé, cierre o alguna cosa que necesitemos ahí? Por ahora no. Ah, genial. Si yo les digo, les voy a dar un minuto para que puedan tomar elementos. Ah, ¿viste genial, alguno que te gustó? Puede ser. ¿Cuál? No, porque quizás algún acceso para que sea cómodo para ir a maniquí, algún cierre o algo podría ser. Bueno, vamos a ver. Okay, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. A partir de este momento tienen un minuto entonces para abrir estas cajas y tomar. Recuerden, un silla. Ya está, vamos, ya está. Vamos, vamos. Vamos, vamos, un minuto nada más para cuerina y pana. Como verán, cuerina está de un lado y pana de otro. Combinen los colores. ¿Qué tienen que combinar, Fabi? ¿Qué tienen que pensar a la hora de elegir? Que sea efectista. No, de un lado hay cuerina y del otro lado hay pana. Que la sea... cuerina está allá. Uy, cuidado, no te caigas. Que se tomen. Pueden tirar las telas al piso, no hay problema. 30 segundos. Chicos, miren bien porque tienen un minuto. Todavía hay un poco de tiempo. Es muy importante esto. Entonces, tienen que elegir los colores. ¡Vamos, Fabián, decí algo! No, que tienen que elegir bien los colores. Ya está, Fabián, ya terminó. No. Son 18 segundos que tenemos. ¡Despertémonos! Tiro el carpetazo y se pudre todo, ¿eh? No, carpetazo no, Andrea, carpetazo. Vamos, no. Fabián. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¡Pum! Ese pum, fascina. Ahora sí, muy bien, ¿eh? Bueno, qué difícil, porque son texturas como, Fabi. Son texturas diferentes, pero me parece que con esto pueden lograr volumen, pueden lograr algo de efecto, que es lo que estamos esperando, algo especial de impacto. Ay. ¿Eligieron cuerina y pana? Uno que y estén uno. Los dos materiales, ¿eh? ¿Se fijaron sí bien sí. en la cantidad? Bien, perfecto. Ahí está todo bien elegido. Bueno, fantástico. Tienen a partir de este momento 20 minutos para confeccionar. ¡Mucha suerte! Vamos, vamos. Vamos, ¿eh? Tienen que demostrar que tienen talento y creatividad y se viene un jurado. Hoy la verdad que el jurado está bravo. ¿En serio? Sí. Ay, ya estábamos mal, ahora estamos peor. Pero es viernes. Adelante. Benito Fernández ya está acá. Benito, hola. Hola, bienvenido, ¿cómo vas? Benito. Bien, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo Elsa Serrano, un aplauso, por favor. Y Matilda Blanco. Bienvenidos. Dios mío, qué bella que estás, Matilda. Muchas gracias. Qué lindo pero modelito. Y Elsa también, por supuesto. Una clásica, Diosas, pero... ¿eh? Bueno. Cuando estás de jurado se viste bien. Allá es media mamarracha. No. Como que le pone más onda, ¿no? Sí, sí yo siento eso sí, también. Sí. Matilda, me lo voy a acordar para cuando esté allá. Muy bien. Igual no lo dice. No voy a decir nada. No hoy. Creo que lo diga.
No creo que lo diga mal, pero creo que él te tira... Bueno, no sé. No Benito, sé. Vamos, no nos metamos en lío. Cuestión, que hay que combinar pana y cuerina. Complicado, colores, contame un poquito. Sí, son dos texturas, a ver, que responden bastante parecido en un punto, en cuanto a la caída, y tienen bastante parecido, no es que se los ha mezclado con una gasa que hubiese sido más difícil. Ajá. Pero el impacto tiene que ser más fuerte, porque son géneros que son fuertes de por sí. La cuerina, el terciopelo, tienen un impacto visual muy fuerte. Entonces, uh-huh. Van a tener que sumarle ellos para que nosotros veamos algo claro, realmente diferente. No sé si diferente. Llegaron a escuchar qué pasa ahí. Matías, ¿te están hablando? Me pareció a mí. ¿Usted me quiere, no sé, boicotear? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasó, Marcela? No, ¿Querés Marcela? ¿Algo? Marce, ¿querés algo? ¿Estás bien? ¿Te reí, nada más. Ah, no, pensé que habías preguntado algo. No, no. Bueno, atención, porque ustedes tienen 20 minutos, pero nos quedaron las devoluciones de ayer. Vamos a comenzar. Ellos diseñaron una primera etapa, 30 minutos tenían. Sí. Vamos a empezar con María, a ver cómo le fue. ¡María! ¡María! Gracias, Martín. Me encanta, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy que os cumplas feliz, Barbie. Gracias. Claro que sí. Feliz cumple, Barbie. A ver, felicidades. Como la queremos a la capricorniana. Número uno, Barbie. Muy bien. Tan diosa. Bueno, acá estamos. Epa, bueno, epa, ver, qué María. Brillo, vamos. Qué brillo, María. Para las luces de acá. Bueno, contame un poquito tu diseño. Bueno, dado que es tanto brillo, como única prenda, puede ser un poco sexy y un poco para cubrir, donde los laterales también pueden mostrar algo, una manga que está desnuda, pero no tanto. Se puede usar con pantalones, con una falda transparente. Muy bien. Vamos a ver qué dice el jurado. Mucha suerte, María. Gracias. Benito Fernández. María, bueno, ¿qué es la parte que está cosida? Bueno, está cosida la manga dolman. La dolman, ok. Sí, es para cerrar el puño, que no tenga tanto vuelo. Y sería la única costura. Ok. Ok. La realidad me parece interesante. La prenda me parece que tiene... Le falta, habría que pulirla un poco más. No, esto que queda ajustado de acá y allá queda suelto. Acá tiene un cinturón la mitad, que se puede optar por hacerlo todo o simplemente esta parte, sostener. Okay. Esos tajos así importantes, la verdad que ahora se están viendo mucho, así que lo puedes usar como un vestido para alguien que quiere estar muy zafado. Claro. O como dijiste vos, una pollera, un pantalón por abajo. Yo siento el hombro un poco que me asfixia. Parece que tendría que haber sido un poco más bajo. Tal vez pueda ser. No, pero déjalo. Está bien, está ahí. Lo quedaba. Está ahí. Pero me gusta. Bueno. La verdad que me parece súper interesante. Me parece que hay algo y para mí mereces otra oportunidad. Bueno, empezamos sí, con María. Un voto positivo. Sí, qué María. Bueno. Vamos. Esperá que me pongo el más. Y más. Atención, para Vamos. El resto quedan 15 minutos. María, recuerdo de María que tiene 75 años, maravillosos, ¿sí? Es de Belgrano, tiene 2 hijos y 3 nietos, y es una artista. Hizo le gusta todo, bailar ¿eh? Salsa, te gusta salsa y sí. Reggaetón. Reggaetón, quizomba. Bellísima sos, María. Vamos a ver Gracias. Qué dice Elsa Serrano. Yo lo veo que impacta, de por sí por la tela, y además es un modelo que hoy... Lo lleva mucho, así como ella dijo, con pantalones o solo para la que se atreva. Quizás al costado lo veo muy abierto, pero no, hoy lo llevan eso. Tendría que tener, digamos, de ropa interior algo invisible. Autoadhesivo. Sí, no hay otra. Sí, es optativo, no. Porque en realidad se cierra un poquito el cinturón y esto se queda. Eso es hasta mucho, que mucho lo puede más mostrar ponible. Más. Sí. Pero es una prenda que impacta. Bueno, gracias. Positivo. Muchas gracias. Bien, una prenda que impacta, que te lo diga sí, el Serrano, por favor. Vamos, claro qué que maravilla. Sí. Muy bien. Una maravilla sí. Esa. ¿Te gustó? Me gusta. Sí, lo veo vendible además a lo que se usa hoy. Muy bien. Matilda Blanco. Bueno, a ver, hay una sola cosa que me molesta, es el costado que se ve como un pedacito de tela suelto. ¿Eso es un hombro?
En realidad parte de acá sí. y va hacia atrás para bien. Cubrir solamente una parte de brazo, para okay. que no quede tan desnudo. Pero no te hablaba de ese, te hablaba del que cuelga al costado. Ah, es el lazo que viene de acá adentro para sujetar y dar un poquito de forma en la cintura. La prenda es impactante, como dijeron aquí los chicos, y me parece que además tiene originalidad. Salvo eso que le veo, me parece como algo muy interesante y me gustaría realmente ver más cosas de vos, así que merece otra oportunidad. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Tres votos positivos, María! ¡Vamos, vamos! ¡Qué placer! Vamos. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¿Qué dice Fabián Paz? María, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Primero, qué viva estuviste al elegir la tela, porque impacta ya la tela sola. ¿Sí? Segundo, tiene muy poca costura y lo que armaste me parece como interesante y nos deja con ganas de ver más. Así que está bueno eso. Muchas gracias. Te felicito, una oportunidad más seguro. ¡Bárbaro! ¡Otro voto positivo! Vamos, vamos. ¡Qué genial! ¡Espectacular! Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice Luisa? La verdad que me gusta ya del payet, me encanta. Y bueno, la terminación que le diste y la idea es muy buena. Para mí, sigue participando. Otro voto positivo. ¿Y qué dice el público? A ver. A ver. ¿Tenemos público? Imbatible, ¿eh? 63% que merece sí, otra María, oportunidad. Sí, sí, sí. María, perdóname, antes que te vayas a la mesa. ¿Sos consciente que todo fue todo. Positivo? ¿Que impactaste? Bueno, en realidad hoy la expectativa era solamente esta. Y agradezco a todos. Y atención, porque ¿qué pasa con esto? Yo te voy diciendo porque... el programa y yo los conozco, conozco sí. mucho al jurado, a los participantes. Tu vara ahora va a estar un poco más alta. Ya lo sé. Así que ya lo sé. Atención con eso. ¿Eh? Siempre mejorar. Tengo muy buen jurado. Excelente. Excelente y muchas gracias. Gracias, gracias, querida. Un placer. Bueno, muy bien. Sigue en carrera entonces. Gracias. Ahí María con todos votos positivos. Bien, María. Seguimos con Mirta. A ver, Mirta. ¿Cómo le va a Mirta? 57 años, de Versalles. Tiene carácter, ¿eh? Mirta tiene 3 hijos y una nieta. Ella estuvo acá en el programa, por si alguno se acuerda de esta belleza. Sí. Que ahí estamos viendo cuando vino a hacer su cambio de look con ese vestido que lo quería usar cuando se case el hijo, pero parece que el hijo no se casó. Qué bien quedó, ¿eh? Todavía. Y ella me aclaró que ella no tuvo nada que ver, lo cual no quise preguntar, pero es raro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retrasó? Y por el gasto, ¿viste? Lo que es la fiesta, las cosas como... No aumentaron nada. Dudo, ¿eh? No, nada, nada, nada. Entonces, yo creo que fue un capricho, me parece, ¿no? Que no se quiso casar todavía. Yo dije que mejor porque, a ver, si es en marzo o en abril, fíjate que es de cuero y todo eso, para mí es mejor. Vos decís, que adapten el casamiento a ese diseño. Directamente. Es así. Tiene que ser así, ¿o no, Matías? Para eso lo tengo. Sí, ese vestido aumenta el casamiento, los invitados, todo. Pero claro. Por supuesto. Olvídate. Bueno, defendeme ese diseño, vamos. Bueno, es una túnica que sirve tanto según para lo que uno la quiera usar, si querés con un catsuit o si querés a la playa en un evento, con un shortcito. Es algo práctico, o sea, algo sencillo. Y nos viene bien a las gorditas y tanto a las flaquitas. Y también, en la parte de acá, si querés, podés pasar la mano y la bajás. Y si no, lo dejas así entero. Sí. Y de acá, para la que quiera marcar más la cintura. Muy bien. Mientras tanto, al resto... le quedan 10 minutos. 10 minutos nada más. Recuerden que eran 20, era muy poco tiempo. Y 2 texturas que ojalá tengan mucha suerte porque son bastante complicadas. Bueno, vos viniste con una nieta. Sí. Mirta, ¿dónde está tu nieta? Ay, yo sabía que la habían dejado pasar. No, hola, adelante. ¿Cómo se llama? Un aplauso para Sofía. Ella. Ay, qué linda que está vestida. Por favor. Hola, ¿cómo te llamas? A ver, ¿tienen algún... no sé si se va a animar a hablar, pero José, sí, ahí acerca al micrófono. ¿Cómo te llamas? Sofía. Hola, Sofía. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Quién te hizo ese vestido que tenés puesto? La yaya. ¿La yaya?
Sí. Qué lindo. ¿La querés mucho, la Yaya? Sí. ¿Sí? ¿Por eso estás acá? ¿Para ayudarla, para que le vaya bien? Sí. Buenísimo. ¿A vos te gusta la moda? ¿Te gusta también, te gusta vestirte? Sí. Ajá. Canta, ¿y te gustaría baila, coser, diseñar? Me gusta mucho. Sí. Y la ayudo a Yaya. Ah. ¿Y la ayudás a Yaya? Sí. Linda. ¿Ahora la ayudaste? ¿Qué? ¿La ayudaste no, ahora? No te dejaron. No te dejaron. ¿Te gusta lo que hizo? Decime la verdad. ¿Te gusta? ¿Te parece que va a estar todo bien? Sí. Bueno, decile que tenés una máquina de coser. Tengo una máquina de coser, pero le falta pila, pero él... Le falta pila, Yaya, comprale Yaya, unas pilas. Claro. Dale, Yaya, ponete las pilas. Perdón. ¿Y es muy linda la máquina? Sí. Decile qué color es. Es color violeta y rosa. ¿En serio? Estás muy linda con ese vestido. ¿Te animás a caminar un poquito para que veamos el vestido? Ponele música, por favor. Ahí está. ¡Wow! Hermosa. Pequeña Sofía, el corte y la confección. ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Qué princesa! Le faltan pilas a su máquina. Me das mucha ternura. Ahora acompáñala ahí a la Yaya. Lo hiciste perfecto. 10 puntos. Mira, me combinás con la pasarela, ¿eh? No, preciosa. No, no. Los zapatos. Qué bien, dorados. Los zapatos. Muy bien. Muy bien. ¿Les gusta el modelito que tiene el jurado? Muy bien. La prueba. Vamos a ver, Benito, ¿qué opinás de ese modelo? Me encanta el corte, el largo, cómo lo combinó con los zapatos. Y me gusta que haya cortado con el rosa de la vincha. Sí, Elsa, ¿te parece? Me ¿te encantó, gusta? Me encanta. ¿Te gusta también la comida? Tenés como un collar acá, ¿no? De colores. Sí, ajá. Sí, me lo regaló mi papá y mamá. Ah, ¿y cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi mamá se llama Vanessa y mi papá Alexis. Le mandamos un beso a los padres. ¿Y a vos te gusta, Matilda, la combinación? Me parece fantástico, está muy bien cosido. Y además quiero decirte que destaco la actitud de la modelo. Muy bien, caminó la pasarela. Excelente. Fabián Paz, ¿qué opinás? Es una princesa, es de cuento. ¿Te gusta el total look? Divina, el... estás divina, divina, divina. Una princesa. Está bien está maquillada, muy maquillada, no sé si se dieron cuenta. Estás maquillada y tenés está labial. Maquillé sola. ¡No! Autodidacta. No, acá con el equipo de La Fría pensé que te habían... ¿Y te peinaste sola también? Me peiné sola. Ah, bueno, tenemos una futura modelo diseñadora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? Princesita está lista para el teatro. Me la llevo así para una obra infantil, escúchame. Mira lo que es. Bueno, y las hermosa. Uñas. Y las uñas. Las uñas también. Ah, muy bien. Hay un anillo tenés. A ver las uñas. Regalo Barbie. A Grecia. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, o sea, que estás aprobada. Muy bien. ¿Querés entrar al programa? ¿Te animás? ¿Hacer modelo? Pues vos estás en el cole ahora. Ahora sí, estás de vacaciones. Estoy en el cole, pero tengo dos amigos que me extrañan a veces. Ah, ¿tenés muchos amigos que te extrañan? Sí. A veces. ¿Y vos los extrañás a veces a ellos también? Sí. ¿Novio no tenés? No. Tiene novio. Está mintiendo. Pero siempre hay un chico que es lindo, ¿viste? Siempre hay uno que... Ahí se quedó pensando. Bueno, vamos a comer. Quédate ahí. Vamos a acompañar a la Yaya a ver cómo le va. Vamos a ver si tiene suerte. Bueno, Benito. Bueno, Yaya. Yo le diría Yaya. Bueno, ¿cómo va? Yaya. A ver, ¿qué me pasa? Normalmente cuando vemos... Los pareos es algo que no nos cautiva a ninguno del jurado. ¿Cómo sabe eso? Porque vos siempre estás en el taller. O sea, usted está dentro de mi cabeza, ¿no? No hable por vos. Vos hoy estás de. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Usted le tira letra? Sí, obvio. Sí, obvio. Siempre con... Papá, no sé si la querés defender a tu amiga Matilda Blanco o no. Ella puede defenderse sola. Depende. O no. Podría, bueno... Te lavaste las manos. Sí. No. Con todo lo que te di. Qué amigo que es, ¿no, con Luisa? Con todo lo que te enseñé. Luisa, qué amigo, ¿no?, que tiene. Bueno. No, que eres dos con eso. Vamos a ver qué pasa, Benito. Bueno, ¿Te gusta, no te gusta? No puedo creerlo.
Pero bueno, van a hablar todos, entonces es como muy difícil, Andrea. Sí, vamos a, por favor, a respetar el lugar de Benito Fernández, que va a dar su devolución como jurado. Vamos, Benito, yo te apoyo. Pero bueno, esta vez me parece que es muy lindo el género que elegiste. Me gusta mucho el trabajo que hiciste con la otra manga, con que se puede entallar, que no es un trapo, se lo ve prolijo, tiene un lindo movimiento, me lo imagino con el viento que se va a mover divino. Me gusta la funcionalidad, que sea para alguien de más grande o más flaco, más gordo, más, eso me encanta. Y sobre todo la parte de este lado me gusta, me parece interesante lo que hiciste, así que para mí seguís en el taller. ¡Bien! El primer voto fue positivo. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? Sí. ¿Siguen? ¿Por ahora siguen? ¿Les gusta? Vamos a ver qué sigue pasando. Sí. ¿Quién le cortó el flequillo? ¿Quién te cortó el flequillo? Yo solita. ¿Vos solita? ¿En serio? Sí, ¿seguro? Muy bien. Perfecto. Ya, qué bien. Como el cubo, ahí ¿eh? Está. ¿Quién mucho es mejor. La mamá, no. Ah, es la mamá esta que está acá. Hola, mamá. Qué nervios. Qué vergüenza. Hola, ya te están enfocando, así que, ay, nada, ahora afloja. Hola. Bien, no se te escucha, así que si querés te podemos esperar. Muy bien. André. Linda tu mamá, preciosa, ¿no? Gracias. ¿Qué decís, Martín? Gracias, dice. Qué linda tu mamá. ¿También le gusta la moda, le gusta desfilar o más bien se le no? Terminó Lila. Mi mamá es psicóloga. Ay, qué suerte. Mira, Marcela, que habla mucho de la psicología, de la psicoanalista. Tiene un problema, André. Tiene un problema. Tiene un problema ahí. Sol, hay problemas con la máquina. Oh. A ver, vamos a ver qué pasa. Anda, por favor, y atención, acércate, porque quedan 2 minutos. 2 minutos nada más y hay problemas con la máquina. A ver, ¿qué fue? ¿Qué pasó ahí? A ver. Me interesa saber qué pasó. Permiso, ¿eh? Vamos. Las máquinas, como siempre, fueron supervisadas. Sí. Vení. Eso, vos vení conmigo. Ahí está. ¿Qué pasó? Se le cortó el hilo. Y no quiere perder el tiempo para... Claro, para volver a enhebrarla. Así que la vamos a enhebrar. Perfecto. Y ya aprovechá porque queda 1 minuto y pico nada más. Sí, sí, sí. Ya se la dejo. Bueno, ¿qué te falta? ¿Qué detalle te falta? Bueno, vos tenés micrófono. Bueno, muy bien. ¿Y por qué se cortó el hilo? Seguramente por los nervios de la participante. Claro, porque las máquinas están perfectas. Están perfectas, yo soy una persona muy nerviosa. Y sí, Singer que nos acompaña día a día. Vení, vos acompañame, vamos para allá. Vamos a, porque ahora sigue la evaluación de la IAIA. A ver, quédate acá con el micrófono. Si quieres hablar, puedes hablar. Y seguimos entonces. Benito, ¿entonces bien? ¿Fue positivo? Positivo? Positivo de Benito, vamos con Elsa Serrano. Bueno, yo todo lo que dijo Benito está bien, el género tiene un estambre increíble, da para mucho más. Lo que no veo, ese es un algo para la playa, como vos le dijiste, los colgajes, como a veces le decimos, la manca, pero ¿dónde está la creatividad? La parte creativa. Que nosotros mira, la parte creativa es que acá, si querés, yo, lo que pasa es que no se puede, si yo me lo podría poner en la no, parte... No, 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 yo lo veo puesto porque es, lo vi mucho puesto. Se podría abordar todo esto, o sea, que te queda acá todo abordado acá. En ya el... para la noche. Claro, y te pones un catsuit abajo, si querés, o una minifalda o lo que quieras. Por eso te digo que es lo, según la ocasión de lo que vos necesites usar. Sí, pero yo busco creaciones. Busco que tenga algo. ¿Yo? Sí, yo en realidad lo que tenía no me daba el género. El tiempo. Y el género. Yo perdón, realidad. Mirta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Dejamos las manitos quietas, las manillos, ahí está. Lo que fue, lo que no, lo compramos otro día, ¿eh? Bueno, seguimos, Mirta, entonces, defendiendo tu diseño con uñas y dientes. Sí. Dale. No, yo lo que decía, como me presenté, que soy autodidacta, y siempre digo, menos es más. O sea, tengo que pero aprender. Pero eso no tiene menos, ¿eh? Tiene bastante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, porque realmente que me lo digas vos me encanta. Gracias. No, en serio. Es decir... Otra vez, para mí seguís. Gracias. Pero quiero ver más creación.
es decir, que impacte, pues ya el género impacta un montón. Bueno, le das un voto positivo, pero la tenés ahí en observación. Sí. Perfecto, dos votos positivos. Claro que sí, Mirta, vamos, Yaya. La Yaya va ganando por ahora. Vamos a ver cómo le va con Matilda Blanco. Mirta, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me gusta la elección del género. La túnica me da muy Míconos. Sí, tal cual. ¿Eh? Tal así cual. Que imagino que esa debe haber sido tu inspiración. Sí. ¿Sí? Un poco. Sí, sí. La sangre tira. Y absolutamente. Santorini. Y, bueno, ahí está. Y ahí me vamos, gusta. Matilda, vamos. Sí, vamos. De acá. Acá. Basta, basta. me parece muy interesante. Me parece que tiene que ver con la historia que contaste. Así que está bien, quiero ver más de vos, de todas maneras. Así que es un voto positivo. Gracias. Sí. Voto positivo. Vamos, bueno, vamos, vamos. ¿Qué opinás? Vienen tres positivos, venimos bien. ¿Estás contenta? Sí. Muy bien, vamos a ver qué dice Fabián Paz, si le arruina la felicidad a la niña o no. Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estuviste viva también al elegir el género? La tipología es simple. Sí. Simple. Sí. Más allá de minimalista, que eso de minimalista, lo único que tiene es el corte, pero después sí. La tela no es minimalista. Voy a coincidir con Elsa en esta parte, en que quiero ver algo creativo, no algo tan simple, una túnica como. La vendiste muy bien, estuviste viva también en eso, porque te sabes vender bien, así que eso es un punto a favor. Pero sí quiero verte la próxima vez con algo un poco más creativo y diferente, que me impacte un poco. ¿Está bien? Gracias. Así que mi voto es positivo. Voto positivo, pero en observación. Claro que sí. ¿Entendés lo que te dicen, no, Mirta? Sí. Que podés, ¿entendés? ¿Vos lo vas a poder dar? ¿Te comprometés a eso? Yo me comprometo y el tema es que ver si puedo. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible. Como dije, claro, vine dar a aprender. Todo, darlo yo todo. Voy a dar todo. Claro. Pero bueno, sé que estoy en inferioridad de condiciones. Pero estamos bueno. En un momento, la verdad, del concurso donde estamos. Pretendemos mucho. Sí. Porque tiene que salir el diseñador del año, porque es importante sí. La persona que sale de acá, el jurado, es muy exigente de verdad porque saben un montón. Y estamos buscando a alguien realmente ahí arriba. Es que estoy de acuerdo totalmente, es verdad. Así es verdad. Que bueno, vamos a yo ver. Yo veo que cada uno lo que hace, o sea, ella hace desfiles, otro que cose para grandes personalidades y yo estoy acá compitiendo, o sea, la tengo más que claro. Están todos igual a nivel compitiendo, eso quédate tranquila, sí. Digo, más allá de la experiencia de cada uno, están todos compitiendo. Bueno, ¿qué dicen? A ver, Fernando. Hola Mirta, ¿cómo hola. Estás? ¿Cómo con respecto a la experiencia, te digo que a veces la ventaja de no tener experiencia es que te puedes amoldar mejor a los desafíos. Como participante te digo que por ahí, de a veces de mucha experiencia te empezás a tener estructuras en lo que te gusta y no te podés amoldar tanto. Sí. Así que no te creas que tenés desventaja. Gracias. Eso depende mucho de uno mismo. Gracias. Y después lo único que me hace un poco de ruido es si este lado se sostendría en una modelo. Capaz está un poco, lo veo como un poco grande o un poco flojo. Sí. Está como alfiler, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, no importa, porque bueno, fueron 30 minutos, después si lo tuvieras que hacer en el certamen lo harías bien. Sí. La verdad que me gusta mucho, me gusta el estampado, así que quiero darte otra oportunidad. Gracias. Voto positivo. Sí. Sofía, viene todo muy bien. Impecable. Le están pidiendo que sea más creativa, que lo dé más, así que vos, ¿qué pensás, que va a poderla y allá? Sí. Bueno, ¿a vos te gustaría un concurso de toda gente de tu edad? Sí. Bueno, ¿y vos participarías como futura diseñadora? Sí. Bien. ¿Y te gusta este jurado o preferís otro? Otro. Me gusta. Muy bien. Excelente. Bravo, Sofía. ¿Y qué dice el público entonces? A ver. Sí, 69% que merece otra oportunidad. Bravo. Bravo, Mirta, ¿estás contenta? Sí, muy nerviosa porque cada vez se va a exigir más, pero les agradezco a todos porque todo es una experiencia y es mucho para mí. Así que estoy feliz, más que feliz. Bueno, genial. 6 positivos, 0 negativos. Excelente. Sofía, 6 por todo le dijeron que sí. Así que venís seguido, así le traes suerte también a la Yaya. ¿Querés sí. Venir? Bueno, bárbaro. Acompañala ahí a la mesa. Dale, anda con la Yaya. Gracias. Fabuloso. Uy, cuidado. Muy bien. Adelante, entonces, seguimos con Marcelo. Ay, Marcelo, que estaba tan nervioso que no hablaba. Me acuerdo. Casi no respiraba. Años.
un pulmotor había que darle. Sí. Pobrecito. Vamos a ver cómo le va el hoy. Chico de los ojos. Hola, Marcelo, buenas tardes. Es jovencísimo, 24 sí. años, joven. De bueno, capital. Si me permiten, quiero mandar un saludo. Ah, no, 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 no. Y es modelista de Flavio Mendoza. No, ¿por qué saludos? A ver. Porque estaba muy nervioso ayer y quería compartirlo con mi mamá, que me está mirando. Bueno, pero mamá no es un saludo, mamá es la familia. Bueno, quería mandarle un saludo. ¿Y acá cómo se llama esta productora? La Flia. Entonces puedes mandar saludos. Muy bien. Bueno, quería mandarle un saludo a ella y a todos mis amigos también. En especial a mi familia, que hizo posible que esté acá, que me aconsejaron a que viniera, porque estaba muy nervioso, no sabía si venir o no, y con el empujoncito de ellos pude hacerlo. Por eso le mando un beso enorme. Ay, qué lindo tono, me bien, encanta. Marcelo. Sos muy dulce. Sí. Soy de la provincia de Misiones, sos de un pueblito. Sos muy dulce, Marcelo. Le mando un beso enorme a todos. Mandamos a la provincia de Misiones y a toda tu familia también, sí. ¿Eh? Bueno, defendeme a muerte tu diseño. Dale, vamos, mucha suerte, dale. Bueno, en principio elegí este género porque fue la mayor cantidad que vi, el tamaño. Me gustó porque tiene cuerpo para lo que iba a diseñar. Hice un vestido estilo urbano, que también puede ser de pasarela, que lo haría en charol o en alguna otra tela. Le dejé un hombro descubierto para que lo luzca, también la espalda, que es algo que me gustaría que las modelos luzcan porque es algo muy sensual de la mujer. Ajá. Como también el largo de la falda para que luzcan las piernas. Sí. Y un detalle de un moño atrás. Bien, yo, Chato, te estoy escuchando, ¿eh? ¿Se fue el Chato? Bueno, ¿vos tenés algo que ver con Fabián Cita? No, pues no. Como parece. Bien, no. Entonces... Bueno, por eso decidí hacer esto y confeccionar este modelo de prenda. Bueno, a mí me gustó la descripción. Vamos a ver qué dice el jurado. Muchísima suerte. Vamos, gracias. ¿Eh? Benito Fernández. Bueno, Marcelo. Sí, te veo muy tímido. Este certamen, la verdad que la timidez no es... no es que no se acepta, sino que es difícil, sí, de llevarla. Me parece que ahí vas a tener que hacer un trabajo interesante. Sí. Tu vestido no me parece tímido como vos, me parece que tienes fuerza, que está claro, se entiende. Sí. El moño me parece que no va para nada, le sacaría el moño ya, sí, lo tiraría así. Me parece que el trabajo de adelante me gusta mucho. Me parece que tenés que ir por ese lado, más impactar, sí, más y con menos cosas. Sí. Me parece que ese es tu camino si llegás a quedar acá en este concurso. Y la timidez... Fuera. Fuera. Me parece interesante lo que hiciste. Así que para mí es una oportunidad más. ¡Un voto positivo! Sí, Marcelo. Bien, Marcelo. Marcelo. Qué difícil trabajar la timidez, ¿no? Ay, sí, es muy difícil. Hay que como de alguna forma soltarse, mostrar, sí, quién es uno, ¿no? Sí. Puedes hacer clase de teatro. Que eso te puede ayudar. Puede ser, sí. La timidez. Claro que sí. Elsa Serrano. Sí, me gusta. Lo veo que es un vestido vendible, disponible, tanto en una pasarela como en una persona. No me gusta la espalda, así como digo, ¿viste el moño? Sí, no. Pero que sea más prolija la espalda. Pero a ver, después... ¿la podemos dar vuelta el maniquí para ver la espalda que dice Elsa? A ver, a ver. ¿Qué es lo que no te gusta, Elsa? No me gusta la tira. Yo, sí, terminaría más cerrado, sí, y que sin tira, sin tira y sin moño. Sin moño. Muy net atrás, pero más sacar, alta, sí, la espalda. Sacar el moño, ya que está. Sí, no le gusta nada a Benito ese moño. Sí. Prefiero ver. ¿Que le da antiguo? No, pero. Niño. No, dale, no le suma, no, le resta el diseño. Cerrando, okay, un poco la espalda por el corte y que quede en B, sí, queda mucho más impactante, sí, y además más ponible. Y no hay que ponerle nada. Ok. Para mí, seguís en el taller. Gracias. ¡Voto positivo! Sí, Marcelo, excelente. Sí, sí, sí. Y con el tema de la timidez, ¿qué pensás, Elsa, que es tan tímida? No, con esa profesión, afuera la timidez. Si yo te preguntaría algo, a ver, ¿vos en qué te esperás? Aparte de vos, a lo que te gusta a vos, pero siempre miramos los modistas del 30, del 20, del 50, sí, mucho más, como fuera Dior y todo ello. ¿Y quién mirás que te gusta? ¿Valentino?
Ferré, hay muchos. Siempre tenemos alguien en la cabeza y miramos las colecciones. Sí, me gusta mucho la moda de los 80, cómo se vestían las mujeres antes. Como que me llama mucho la atención. Grita. Grita porque me pones nervioso. Que me gusta la moda de los 80. Sí, sí, me encanta. Sí, es Madonna. Volvosa. ¿Quieres hacer un ejercicio teatral, Benito? No, lo voy a agarrar el cogote por el momento. Es un ejercicio teatral. ¿Ese es un ejercicio teatral? Sí, me encantó. Claro, me encantó. ¿Qué modista de los 80 te gusta? ¿Gianfranco Ferré? Franco Ferré, sí. ¿Versace? También. En los 78, pero sí, por ahí. Y Ferré me encanta a mí también. Sí. Con su volumen. Como que me inspira mucho. Cosas sí, pocas, pero muy, muy buenas. Sí. Para mí. Bueno, así perfecto. Que voto positivo por gracias, ahora. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco, que ha estudiado teatro, que ha tenido sus clases, sí, que ha podido asentar canta, una actriz que quizás sea una actriz que está naciendo en el medio y nadie se da cuenta. Ojalá. Matilda Blanco. Marcelito. Ay, 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 ay. Esa cintura, que es lo que me ponen, las cosas que están torcidas me ponen mal. Es el maniquí. Es el maniquí, Matilda. No. Esa cintura empieza pequeña y termina más grande. Eso no es adrede. Te quedó así. Sí. Por el tiempo, o sea. Decino, no lo llegué te quedó así. Interesó el maniquí un poco. Te quedó, gracias, usted ya habló, señor. Discúlpeme que le diga, con todo el respeto que le tengo. Pero está torcido, Matilda, el maniquí. No, no está torcido el maniquí, está pequeño el cinto de un lado y termina no, más la grande. Idea era coser el cinto, pero no iba a llegar a coser y darlo vuelta todo. Bueno. Para ponerlo bien, o sea, presentarlo bien. Y entonces lo doblé bueno, y le ese puse... doblez que le hiciste es adrede. ¿Esto? Sí. Es como es una... un escote. Que es como medio smoking. Sí. No sé, no lo entiendo. Es como de un lado es un vestido, del otro lado es otro. Sí, realmente es no eso, me es mata. Cosmético. Gracias, es les agradezco, pero me preferiría pensar sola, sin ayuda. Ese es el problema. Sí. Bien. No me mata. Y te digo la verdad, necesito que haya más fuerza. Sí. Realmente todo... Toda esta escena me parece muy tímida. Sí. Hoy no. Necesito que, no sé, me hubieras venido con más punch, con más golpe y te diría que sí, pero realmente me falta. No me lo vendiste, no me expresás nada. Pero no ves el diseño. Bueno, realmente no me impacta, señor. Pero el diseño, bueno, vaya no, y cómpreselo. No, ¿qué quiere sí, que le diga? Es muy vendible, me va a quedar bueno, mejor yo que a vos, le voy a de... sí. Bueno, sí, para mí es no, está fuera del taller. Basta. Bueno, siempre para, es así. ¿Pero es por así, qué? A ver, pero para no puede, que no, pónganse ver, de acuerdo no, porque ustedes no, son no, una persona. Yo no tengo por qué ponerme de acuerdo con el resto del jurado, discúlpeme. Me parece que no es la manera de evaluar. ¿Qué me están tomando examen? ¿Qué es esto? ¿Qué no, tomar examen no, pero me parece que no estás entendiendo tu rol de hoy. ¿Cuál sería? Carácter habla ya cuando estás en el... ¿Cuál en el sería taller, la manera, señor? Hoy evaluar la pieza, que es una pieza interesante, que es una pieza que tiene fuerza. Y no hablar de pavadas. Para usted, para mí no. Bueno, para son mí pavadas. Es ponible, vendible, perfecto, muy, muy... Es fuerte que te diga pavadas, Matilda. Perfecto, vaya y cómpresela tranquilamente si es obvio, comprable. Obvio, 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 no te preocupes. Es fuerte, dijo pavadas. Y sí, sí, dice pavadas. Sabe también. Dice pavadas. No le vas a... Fabián Paz, ¿no la vas a defender? No. No la defiendas porque te digo esto. Te agarro el cogote. No. En la escalera. No, chicos, por favor, la violencia. Siempre voy a defender a Matilda. Siempre. Sí, ¿no? Porque después... Sí, pero no la estás defendiendo. No. Digo, no sé, siempre, hoy no. Hoy también, sí. ¿Y qué le vas a decir? Deféndela. Matilda, vos podés decir lo que quieras, es tu opinión. Ponete de pie, deféndela bien. A ver, ahí Matilda, es tu opinión y vale tanto o más que tus compañeros del jurado. Sí, más. Gracias. Muy bien, bravo. Gracias. Por algo estás en el jurado, sí, ¿no? Gracias. Sí, porque se fue una compañera. Porque no está Verónica de la Canal. Sí, no importa. Bueno, muy bien. Entonces, para vos es negativo, Matilda. Sí, sí, vamos sí, a ver qué dice Fabián Paz. Marcelo, más allá de la timidez, que me parece que eso es cuestión de personalidad y uno lo adquiere la soltura con el tiempo, si yo eso lo hubiera plasmado lo contrario en tu trabajo, diría, no importa que sea tímido. Pero me parece que fue muy ambicioso lo que hiciste, quisiste poner todo y, como otras veces ha dicho el jurado, que hay que sintetizar, ir por una idea, me parece que acá quisiste poner todo en uno, todo. El vestido, el volado, un hombro, la falda, el moño, y todo quedó a la mitad.
Entonces, acá voy a coincidir con mi ex compañera del taller, Matilda. Claro, obvio. Abandona el taller para mí. Dos votos positivos, dos negativos. Es un loco esto. Es un loco, ¿no? Sí, es un loco. ¿Por qué te parece un loco, Betito? ¿Hay complot? Sí, vos puedes defender también. Evalúan cualquier cosa, pero bueno. No, no voy a hablar más. ¿Puedo decir que me evaluó mal también, Fabián Paz? No, no. Cada uno puede evaluar como quiere, pero las razones son las que no... Pero es que también hay jurado de jefe de taller. Jurado. ¿Cómo es? No voy a hablar, no voy a estar... Energía. Pólvora en chimango. No. Perfecto. Vamos a ver qué dice el público, entonces. A ver, a ver. ¿Qué opina de vos, Marcelito? 89%. Sí, Marcelo. Es un montón, mereces otra oportunidad. Wow. Eso lo dice el público. Bien, Marcelo. ¿Cómo, a ver, ahora, ¿cómo te va esa? ¿Cómo te va esa? Excelente. Uy, uy. Qué picante que está todo. ¿Cómo hoy? Te va, Fabián? Tenés que contestar, porque si esa? No queda... No. 89, la gente no sabe. ¿Cómo? La gente no sabe nada. Claro, es el público que lo apoya, son sus amigos, es su ciudad y está muy bien, y eso tienen que hacer, apoyarlo. Todo familia, sus amigos, su ciudad, el público, sí, la gente que... No, eso vieron que es muy ponible. Dale. Ponerse muy importante que alguien... Bueno, yo quiero saber, porque entre que Marcelo es tímido y lo que le están diciendo, si no te están confundiendo. Para vos, ese diseño, ¿es ponible? Sí. Listo. ¿Te gusta? Me gusta, sí. Tenés el apoyo del público, así que agrandate. Bueno, vamos a ver. Tres votos positivos, dos negativos. ¿Qué dice Matías? Bueno, Marcelo, me gusta de la cintura para arriba, de la cintura para abajo no, es muy nada esa pollera. El volado con la geometría no me coincide, pero sé que vos trabajás con Flavio, tenés que darlo todo. O sea, Flavio te exige que des todo. Entonces yo necesito que des todo acá también. Sí. Y que lo vendas un poco más, porque no lo vendiste nada. O sea, estás ahí al lado y no hablas muy bien de tu diseño. Solo que es ponible no sirve. Entonces, como dale con más garra, habla más fuerte, tipo, defendete adelante de todos, tipo, este es mi diseño, esta es mi idea. Sí. Se puede poner, ¿no? Así que quiero verte una vez más, pero con todo. Dale. Gracias. Tres sí, positivos. Vamos arriba. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Martín, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Porque tenemos tres votos positivos. Sí. Tres votos negativos. Ay, y va a tener que desempatar el jurado, que hoy no se está llevando muy bien. Justo ellos. Así que justo ellos, Martín. No tenemos otros. A ver, ¿cuatro positivos? No. ¿Nos equivocamos? A ver. Pido miles de disculpas. Igual éramos mayoría. Igual a ver, recordemos no los positivos. Recordemos los positivos. Benito positivo. Elsa positivo. Matilda negativo. Paz negativo. El público positivo. ¿Y ustedes? Positivo. Positivo. Estamos. ¿Cuatro positivos? Cuatro contra dos. Muy bien. Igual te seguís digo. En carrera, Marcelo, bravo. Excelente. Para, no te vayas porque Benito quiere decir algo. No, igual acá éramos mayoría, así que estabas adentro igual. Igual me iba, y señor, igual me iba a obtener. Bueno, igual. Quiero decirte algo, Marcelo, tranquilo con la timidez, de verdad recomiendo para toda la gente que tenga que le cueste hablar en público, clases de teatro, hacer algo, siempre ayuda. Para mí es mucho, o sea, me cuesta un montón porque vengo de un pueblo muy chico. Claro. Nunca frente a una cámara. ¿Pero como... nunca gritan en tu pueblo? No. Bueno, él no. Es muy chico, no, o sea, un pueblo chico. Yo no sé. Él no, pero se ve que el resto parece... Pueblo chico, infierno grande, dice siempre. Bueno. ¿Cuántos hermanos tenés, Marcelo? Tengo 9 hermanos. Claro. ¿Tenés vos el menor? No. El del medio. El del medio. ¿Quién te crió más, digamos? ¿Quién fue tu compañero como hermano? Mi compañero es mi hermana mayor, que me crié prácticamente junto con ella. Claro. Es la que me cuidaba y que hacía todo conmigo, las travesuras, todo. Me seguían todo. ¿Y cómo se llama? Lorena. ¿Lorena tiene carácter fuerte? ¿Es así? Sí, tiene carácter fuerte, sí. Ahí tenés. Bueno, trae a Lorena. No, al tener a Lorena, que tiene la voz. La voz. Claro, al tener a Lorena, que es tan fuerte, claro, él no le quedó otra que siempre de detrás. Pero vos estás buscando la tele, estás buscando ser un diseñador, así que ahí tenés que copiar a Lorena. Sí. ¿Eh?
Bueno, no, seguís en carrera. Gracias. Te felicito. Mando un beso. Un besote. Un beso. Bueno, nos vamos con Macor, porque Macor es mercería mayorista que llega a todo el país. Claro. Qué grande, Macor. Gracias, Macor. Siempre por estar ahí. Lo vamos mejor, a un pequeño corte, porque acá se están peleando. ¿Ya? Ya venimos. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Quiero agradecer profundamente a Singer. Primero porque tiene estas máquinas divinas que están desde el primer día con nosotros. Y aparte porque es una fábrica que la recordamos desde la infancia. ¿Quién no tiene una Singer? Sí. Nuestras familias todos tienen Singer. Historia, así que tiene historia. Bueno, adelante Nuria. Nuria. A ver, a ver. Les recordamos, Martín, que tiene ¿cuántos años? 34 años. ¿Qué más? Es de Caballito. Sí, está en pareja hace 7 años. Ajá. Es artista, diseñadora, vestuarista, actriz, bailarina, no le falta hacer nada. No le falta nada. ¿Bonita? Increíble. ¿Te parece bonita? Sí, muy guapa, linda. ¿Eh? Muy guapísima. Linda. Perfecto. Y ahora defender ese diseño con todo. Vamos. Bueno, es una blusa con un hombro descubierto que le da sensualidad, pero a su vez es una sensualidad sutil, elegante. Tiene mucho dinamismo porque los pliegues recorren la figura. A su vez, marca un poquito de silueta sin ceñirla al cuerpo, lo cual es una ventaja porque cuando uno tiene los rollitos de más o quiere esconder esas partes, esta es una buena prenda para esconder esas cositas. Muy bien. Por otro lado, también es versátil, porque la puedes usar con un jean, con unas calzas o con un pantalón de vestir. Muy bien. Tiene varios puntos de tensión. Tiene este en el frente, este también, pero está más de costado, o sea, está en el perfil. Uh-huh. Y atrás tiene este acá en el centro. Lo que quise transmitir, básicamente, es sutileza. Y si bien es asimétrico, busqué balancearlo, como para que sea que tenga dinamismo, pero que sea balanceado y que no sea ni tirado para un lado ni tirado para el otro. Vamos a ver entonces qué dice el jurado. Muchísima suerte. Benito Fernández. Nuria, ¿eso lo trabajaste todo sobre el maniquí? Lo trabajé todo sobre el maniquí, lo fui cortando y lo fui cosiendo. Lo fui cosiendo a mano. Ok. ¿Dónde está cosido? Acá. Acá. Lateral, aclaro que la trabajé de costado, así que de un lado ya venía la tela. De este lado la cosí, este aplique lo cosí y este lo cosí. O sea, está cosido. ¿Y esas son todas, los costados son todas las que como volados caracol que caen, que agarraste? Sí, lo que hice fue moño acá, haciéndole concordancia con el moño de atrás y el lazo caracol, haciéndole concordancia con el lateral. Bueno, Nuria. Por eso traté de jugar las simetrías, o sea, el balance. Me gusta básicamente el trabajo que hiciste sobre maniquí. Tal vez no es una pieza que me impacte. Uh-huh. Me parece coherente. Y me parece que quiero verte una vez más, así que mi voto es positivo. Sí, Nuria. Positivo, ¿le parece? Vamos, está muy Nuria, seguro. Vamos. Atención con eso, Nuria. Qué bueno. Vamos a ver qué dice Elsa Serrano. Bueno, muchos moños. Es decir, para lo que vos hablaste, para la señora que tiene más peso, menos peso, y con tantas cosas, le aumenta más. Además, el moño de atrás me parece que está de más. A mi gusto, uno ahí arriba. Después tiene el caracol al costado. Y este moño de atrás está bastante. ¿Está agarrado? No. ¿Está suelto? Creo que llegué a coserlo. No, pero ahí, ¿dónde termina el moño? Ah, sí, está aplicado. Claro, porque termina ahí. Así como una caída. Tiene caída y moño. Sí. No veo nada de la creación, yo quiero ver. Y con todos los títulos que tenés, tenés que ser mucho más creativa. Para mí deja el taller. Voto negativo entonces para Nuria de parte de Elsa Serrano. Vamos a ver cómo sigue con Matilda Blanco.
si yo veo a alguien con esto puesto y lo tengo que criticar, le digo que es el peor vestido del año, del globo. Porque realmente es espantoso. La verdad, discúlpame, respeto muchísimo tu opinión. No me parece espantoso. Yo me lo pondría y no me considero una persona con mal gusto. No se trata de que te lo pongas vos, sino de que alguien se lo pueda poner. ¿Tranquilamente? No, no, bueno, no. Está bien que lo defiendas. No, no, por eso, respeto muchísimo la opinión, pero disiento porque hay gusto para todo. Sí, esto sería mal gusto. Para mí no es mal gusto. Por eso... Para vos. Ok, es una opinión mía, yo respeto la opinión tuya. ¿Qué es lo que te da mal gusto, Matilda? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué decís que a ver, no te gusta para nada? Este género que tiene tanto es para hacer algo mucho más tranquilo, más sencillo. No estoy de acuerdo. Si a este género no le ponemos... Acuerdo, no estoy hablando con usted, no estoy hablando con usted, déjeme terminar. Si usted le quiere decir, por favor, que me deje terminar, si hecho un trapito, entonces yo un voy a poder terminar con lo que tengo que decir. Sí. Discúlpeme. La verdad tiene moño, tiene el caracol, tiene... No se le puede pedir tanto a un vestido blusa, ¿qué es esto? No quiero ni decir la palabra blusa. Chaqueta. Yo la digo, blusa. No, está fuera del taller. Ok. Para vos el voto es negativo, entonces... Bueno, tenemos uno positivo. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. Puede ser lo que diga... O sea, acepto la crítica de que quizá es mucho... Quizá le, yo, a mi diseño personal, quizá pueda sacar esto, lo cual cuando lo hice, quise tapar una desprolijidad de la tela, por eso quise poner, quizá ahí me confundí, o quizá estaría bien sacarlo, y este también. Muy bien. Estos dos, sí, yo los sacaría. Yo lo vería mucho más lindo, mucho sí. más. Lo que pasa es que acá me encontré con una cuestión de costura. Lamentablemente quizás quise poner mucho y ser mucho más ambiciosa. Bueno, pero ahí puede, ahí acepto la crítica y perdón, género, com, género complicado, algo, tenemos que ver algo simple. Quise ser ambiciosa. Género complicado, pensamiento Benito, simple. ¿Por qué para vos no es un género complicado? A ver, depende para hacer qué es un género claramente. Complicado o no. Me parece que es un género que da lindo para hacer movimientos, que es lo que yo veo y lo que más me gusta de la prenda. Pero es lo que tiene muchas transmitir. Cosas, Benito. Claro. No, tiene cosas. Demasiadas cosas, pero me gusta el movimiento. Aparte ya explicó por qué puso esto, porque cosió lo otro. ¿Te gusta porque... el movimiento? De sí, género. Me encanta. Claro, perfecto. El movimiento y lo... la caída está muy bien, pero después tiene por eso lo elegiste vos, más. Nuria, ese género. Particular. Estaba entre dos géneros y la verdad es que entre la lentejuela que tiene cuerpo o este... elegí el que más me desafiaba, justamente. Ese es mi objetivo acá. Alguien pero... eligió este género, ¿no? Sí. Vos, Gladys, que más o menos te fue demasiado sencillo, te dijeron sí, también. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo acá, que era la misma. Eso tira. Es lo que hubiese dicho Matilda. Ajá. Algo sencillo. Claro. Y no era tan fuerte. Pero como bueno, este ahí estás todavía con ese género. Vamos a ver si te trae suerte, Nuria. Fabián Paz. Nuria, ¿cómo estás? Bien. No es momento para desafío personal acá. Claramente, elegir una tela que te desafíe más. O me parece que es un momento en el cual tenés que elegir algo que sea impactante sí. y que sea resolutivo en 30 minutos. Lo fue. Más o menos. Tiene, poca tiene poca costura. Muy poca. La necesaria. ¿Sabés coser a mano? Sí. ¿A máquina, digo? Sí. Pero ahí no hay nada a máquina. No, porque esto, el género ameritaba más a mano. Si no tenía que sacarlo, ponerlo, esto tiene muchos pliegues. Sí, igual valoro mucho cómo lo defendés. Solamente por eso te voy a dar otra oportunidad. Bien. Pero sí, quiero sí, creatividad bien. En la bien. Vamos, Nuria. ¿No? Bien, vale. Vamos a ver qué dice la... Uy, mirá quién le toca hablar, Luisa, que es María Costura. Doña Máquina. ¿No? Ya te sí, podría... Sí, escúchame. Correcto. A ver, Luisa, amiga te escucho. Cinta. A pesar de eso, a mí me gusta. ¡Mirá! Mirá, ¿por qué te gusta, Luisa? Contame. Me gusta porque la vi trabajar... La vi cortar y la vi con seguridad. Y la verdad que tiene bastante cosas y está muy cargado, pero también hay que demostrar todo lo que se pide acá, porque si no sería muy cliché. Muy bien, me gustó. Excelente. Ah, claro. Sí. Me agarró un ataque furioso de tijeras. Te vi. Se nota.
Sí, se nota, por eso me hago cargo en algunas cosas, algunas, algunas observaciones me hago cargo. No, claro, es que oscurece. pero bueno, eso fue lo que me pasó. Tenía miedo que sea poco. Tenía miedo que sea poco. Claro, claro. Tenía miedo que sea poco y empecé a poner, claro, y empecé a fluir ahí. No es fácil, no es fácil hacer un casting, no es fácil hacer un casting en televisión en tan poco tiempo. Así que bueno, 3 positivos, 2 negativos. ¿Qué dirá el público, Nuria? A ver qué opinan. Ay, 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 sí. 76% que sí. Sí, Nuria. Yes. Vamos, vamos, vamos. Mereces otra oportunidad. Bien, Nuria. Gracias. Es importante. Para mí es, aparte del jurado, el voto que vos decís, bueno, si al público le gustó, algo ven en mí, ¿no? Así que puedes agradecerle. Muchas gracias. Tranquilamente. Gracias. Bueno, muy bien, se va contento. Qué alegría, ¿eh? Me da miedo lo de la furia de las tijeras. Yo se las apartaría, sí, por las dudas. No sabemos en qué va a terminar todo esto. ¿Quizás una mañana que está adelante? Escúchame. Ay, ay, ay. Y sí. Bueno, seguimos entonces ahora en esta primera etapa. Entonces, ¿estamos bien? Sí. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Me están levantando la mano? Me pareció. ¿El no. fondo? No. Vamos a ir, no, porque viste que hay. Están todos así como la expectativa, claro, a ver, sí, qué va, sí, a pasar. Sí. ¿Cómo le fue a los que tenían que combinar cuerina con pana? Ay, vamos, ay, a comenzar, ay, ahí. Se está nerviosa. Está. Con Gladys Hermenegilda. ¿Dónde me voy? ¿Me voy para acá? Vamos, ¿dónde Gladys, va, ¿eh? Hermenegilda? Venga. Me encanta el nombre de mí, Hermenegilda. Vos seguramente que no, pues vas a llamar Gladys. Ahora me está gustando. Ah, es muy me está lindo. Gustando cada vez más. Es muy lindo ese nombre. ¿Por acá? De Villa Lugano, cocinera. Villa Lugano, sí. Bueno. Recordá tu experiencia, vení, acercate siempre, ponete a nivel de tu diseño. Recordá tu experiencia, respirá. Y vamos con todo, dale. Bueno, ahí estoy viendo el vestido sencillito acá. Y bueno, yo acá quise hacer algo más, más creativo. Uh-huh. Y parece que creo que puede ser que lo haya logrado. Bueno, dirá el jurado. ¿Cómo lo trabajaste? Hice acá un corte y pasé la tela dentro de la otra y bueno, le fui más o menos trabajando. Sí. Tiene un corte, una caída bastante. Esto es bastante irregular. Tiene como doble falda aquí. Ajá. Y bueno, es medio rarito, pero bueno. A ver, atrás, perfecto. ¿Cosiste? Poco, pero sí, puse todo casi al maniquí por la tela por ahí. Un poquito gruesita, es como que bueno. Sí, es complicado. Todo aquí. Es poquito complicado. Me encantó el género, el color, cuando vi, me tiré ahí. Bueno, me gustó mucho, sí. Y creo que con el chocolate combina. Bueno, vamos a ver cómo te va, pero bueno, dentro de un ratito, porque vamos a ir a un pequeño corte. Ya, nada más. Ya venimos, ¿eh? Quédate. Perfecto, dale. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Separadas, empieza este lunes. Prendete al 13. Aliviar la sensibilidad dental con Sensodyne Limpieza Profunda. Fórmula en gel con tecnología para más espuma y frescura duradera. Hoy, 17:15. Tiempo de cocinar. Es día de eliminación. Yo creo que acá el problema es que el arroz está pasado. Una capitana dócil que no logra domar a su equipo. Bueno, el pan está crudo. A mí tanto no me entusiasma y los brócolis están pasados. Son 3 platos bastante desprolijos. De esos platos que enojan. Yo arruiné el plato. El gran premio de la cocina. Todos se han equivocado. Hoy 17:15 por el 13. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de vinos y marcas seleccionadas de pañales, capilares, protección femenina, desodorantes corporales. 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida de 1 litro. Y 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de papel higiénico, aderezos, aguas, galletitas, snacks. Disco y Jumbo. Les damos la bienvenida a la promoción Vagovit Solar te lleva de vacaciones por el mundo. Les informamos que comprando Vagovit Solar pueden ganar hasta 50.000 pesos para usar en hoteles o vuelos. Hay 50 Vagovit Checks esperándote. Y ahora les anunciamos las novedades de Vagovit Solar. Nuevo protector facial con color, un tono natural en la piel con alta protección solar y el nuevo protector con acelerador de bronceado activa el mecanismo natural del color para un bronceado saludable en menos tiempo. Vagovit Solar les desea buenas vacaciones. Participa en vacacionesvagovit.com.ar y gana. Tus hijos son profesionales en desafiar los límites.
sensibles y es inevitable que se lastimen. Por eso llegó el nuevo Pervinox anestésico, que tiene tres beneficios en un solo producto. Limpia, desinfecta y ahora también calma el dolor. Pervinox, nos dedicamos a cuidarte. ¿Sufrís incomodidad al sentarte? ¿Tenés picazón y ardor frecuente? ¿Sentís dolor cuando vas al baño? Uno de cada cinco argentinos tiene hemorroides. Si sentís que nada funciona, llegó Contractil Cápsulas, el primer tratamiento para las hemorroides que actúa desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleboconstrictor actúan sobre las venas hemorroidales, aliviando el dolor, la picazón y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid matamoscas y mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. ¡Raid! SC Johnson, una compañía familiar. ¿Qué pasó? ¿Comiste pasto? Usa dengue desinflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada de todo tipo de lesiones. Gracias, caballo. Andá, te necesitan en otras canchas. Dengue desinflamante, imparable contra el dolor. Ultradim, la fórmula que revolucionó el tratamiento contra los piojos, llegó a la Argentina. En un desarrollo conjunto con el CONICET, Laboratorio ELEA creó una nueva loción Nopusit de efecto instantáneo. Las microgotas de Ultradim, libres de toxicidad e insecticidas, bloquean el sistema respiratorio de piojos y liendres, logrando su erradicación total en segundos. La nueva fórmula de Nopusit es serotóxica, 100% efectiva y sin olor. Nueva loción Nopusit de efecto instantáneo. Nopusit, más bárbaro que nunca. El 70% de las mujeres tenemos celulitis. Ahora podemos combatirla con el tratamiento Goicoechea Máscara Anticelulitis. Su fórmula contiene hidrolizado de algas y cafeína que actúan sobre la grasa localizada, reduciendo visiblemente la celulitis en 4 semanas. Piel lisa cada vez que la usás. 9 de cada 10 mujeres ya lo comprobaron. Probá vos también Goicoechea Máscara Anticelulitis. Horas de ensayo, bien cerrado y encima húmedo. Resultado, hongos. El ardor y la picazón no me dejaban vivir. Menos mal que disimulaba bailando. Hasta que empecé a usar Piesidex. Te alivia enseguida la picazón y el ardor. Y en 7 días, elimina los hongos. Con Piesidex, mis pies están libres para seguir bailando. ¿Y vos? ¿Qué querés hacer con tus pies? Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Cada vez más mujeres le dan de tomar vitamina a su piel. A mi piel le doy de tomar Vagovit todos los días. Me costaba usar crema tan seguido. Es una fiaca ponerse, esperar a que se seque. Pero una de mis compañeras de trabajo me dijo que esta era lo más. La absorbe en un minuto. Va para mí en menos. Vagovit a cuidados cotidianos. Tu piel ya tomó su vitamina. Y este verano, más frescura y vitamina A para tu piel. Vagovit presenta Sweet Vanilla y Love Pink. Dos fragancias únicas en una edición limitada imperdible. Es contenido to go. ¿To go a dónde? ¿Sabes qué? Estoy buscando a alguna persona que esté usando Flow Pass. Este verano, activa Flow Pass y mira Flow donde quieras sin gastar datos de tu personal. Va rápido la monja. Este lunes arranca Separadas. Prendete, prendete al 3. Corte confección. Corte y confección. Son todas recibidas. Muy bien, gracias a la Escuela Argentina de Moda. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para el 2020, así que pueden ir tranquilamente, se los recomiendo. Bueno, ya hablaste, ¿querés agregar algo más? ¿Pensaste algo? No, eso. Bueno, te veo muy sonriente.
No sé si... Me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Qué va a decir el jurado? ¿Vos qué opinás? No, para mí está... Me impactó a mí. Está, me gusta. Es simpática. Uy, sí, merece un amor. Está... Se ríe. Me impactó. Uy, Benito, bueno, está serio. Benito, vamos a ver. Por favor, Benito. Benito, Benito, por favor. Gilda, sin duda es más interesante que lo de ayer. Gracias. No lo entiendo mucho y me parece muy tímida la mezcla de las texturas. Sí. Como que casi es irrelevante que hubieses trabajado dos texturas. Por ahí lo que esperábamos era que algo que se fusionara más y que tuviera como un algo más. Para mí, entre lo de ayer y hoy, sí, hoy es un poco mejor, pero para mí no alcanza para... No. Así que para mí es voto negativo. Voto negativo. Gracias. Comenzamos entonces, pero tranquila. Sí. Vamos a ver qué pasa con Elsa Serrano. Bueno, no veo las dos texturas de los géneros, que son bastante diferentes. ¿La doy vuelta un poquito? ¿Atrás de atrás? Sí, sí. Claro. Vos le habías dicho poca creatividad, Elsa, recuerdo. Sí, claro. Y que... No, se tiene que ver también los dos géneros de frente, sí, y atrás ver más recorte. Y no entiendo lo de las... Un solo hombro, la sisa, ¿qué le falta ahí? Ahí le falta un pedazo, se ve la lola. Sí, por ahí es esto, sería solamente que el hombro de este lado queda abierto, queda así. Pero ahí falta un pedazo del cuerpo. ¿Acá? Y claro, no se le ve. Sí, pues puede que podría bajar sisa, un poquito más. Sí, sí, podría ser que esto podría ser un poquito más ancho. Sisa, sí, sí, más sisa, más género, sí, puede, sí, sí, y después ser. El bandó, sí, digamos, del escote. Y la caída... Es irregular el brazo. Sí, pero por... No. No me gusta. Perdón, negativo. Voto negativo. Venimos con dos votos negativos. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco. Hola, Hermenegilda. ¿Cómo estás? Sos muy simpática. Gracias. A ver, me parece que vos entendés que hacer solo un bretel no es una fusión de géneros. El trabajo no está cumplido, el desafío no está cumplido. Pues es un vestido de un género y un bretelito de otro. Lamentablemente, no, es difícil, pero de esto se va a tratar. Perfecto. El reality luego, así que para mí abandona el taller. Está bien, gracias, igual, gracias. Bueno, tenemos tres votos negativos. Hola. ¿Querés decir algo más como para reforzar y conquistar al jurado y al público? ¿Lo podés decir? Me gusta, a mí me gusta. La verdad, creo que es ponible. Por ahí faltó un poquito la combinación de las telas, así que entiendo, lo entiendo. Bueno, vine, como dije ayer, para aprender y es como que sí, puedo llegar a dar más. A mí me gusta el color, me gusta. Sí, tiene poco de combinación, sí. Lo entiendo. ¿Te dio miedo la combinación? Quizás sí, puede ser. Sí. Bueno, Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Gladys, ¿cómo estás? Bien, todo bien. A ver, de ayer a hoy hay como una diferencia muy grande. Primero, el de ayer estaba más cocido, poco, este es más creativo. Perfecto. Sería bueno fusionar las dos cosas. Sí, como que me sorprendiste, la verdad que hoy me sorprendiste, así que... Me gustaría verte otra vez fusionando las dos cosas. Perfecto. La costura y la creatividad. Perfecto. ¿Vos decís que lo puedes lograr? Sí, totalmente, sí. De ahora en ¿Estás más? Convencida? Sí, pero sí. Muchísimo. Bueno. Ok, entonces yo te doy otra oportunidad. Gracias. Primer gracias. Voto positivo para vos hoy, Gladys. Excelente. Bueno, vamos a ver cómo te va con Fernando. Hola, Gladys. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me pasa de que me falta el otro género. Sí. Es como que está falta la combinación. Eso es lo que me hace mucho ruido. Está bien. También el volumen donde está ubicado no me termina de gustar, que esté tan ubicado acá, capaz o más arriba. Pero la verdad es que ayer te pedimos más creatividad y la diste. Sí. Entonces es un gran punto a favor. Escuchaste. Sí, totalmente. De a poquito. De a poquito. Entonces, bueno, me gustaría darte una oportunidad más. Perfecto, gracias. La última, ¿eh? Sin miedo y con toda. A ver qué pasa. Muy bien. Ahora, Dios mío, vamos a ver qué dice la gente. Voto de público. Lo estamos viendo. Merece otra oportunidad el 61%. Bien. Pero no tanto, porque tenemos 3 negativos y 3 positivos. Bien. Feliz cumpleaños, Barbie. 3 negativos y 3 positivos.
¿Quién va a definir? Bueno, cuéntenme, a ver. ¿Qué es lo que va a pasar, Fabián Paz, para vos? Me gustó lo que dijiste. Primero que se superó de la última prueba. Es que aparte de ayer a hoy hay sí, un cambio. Sí, porque ella prometió que iba a ser más creativa sí. y lo cumplió. Ahora debería funcionar. Si puede funcionar, quizás tenga oportunidad de estar en el taller el como tema para es que aprender. Los tres jurados le dijeron que no. Los tres jurados le dijeron que no, sí. Pero bueno, sí. también a escucharon ver, si lo que tienen tiene... criterio, tanto como dicen, deberían escuchar al público, a nosotros, ¿no? ¿Qué opinan de lo que dijo Fabián Paz? No sé, no lo escuché. A ver, espera, vení, escuchalo. Decile, Fabián Paz, nuevamente. Que si tuvieran criterio, no se quedaran con lo que dijeron antes. Claro, y vos tenés criterio. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, ahí tengo que decirte que no es si tenemos criterio, tenemos que pensar como pensábamos. Ahí tengo que esa parte, si eso te quiero, pero ahí tengo que... Mati, lo que pasa es que si ya dijeron que no, entonces que según ustedes ahora sería un no de nuevo. ¿Qué sabes? Ah, mi pregunta. No entiendo. Yo tampoco. Porque bueno, te metes en... Podríamos haber escuchado lo que dijo él, a lo mejor, y volcarnos un positivo. Y pero sería bueno. Sería lo ideal. Sí, sería bueno. Sería lo ideal. Muy bien ahí, Gladys, apoyando, ¿eh? Sería lo ideal. Sí. Muy bien. Gladys. Bueno, sí. Contame, escucho, todo oído. La realidad es que, bueno, ayer era poco lo creativo y como dijo Fernando, hoy estás un poco más creativa, pero la verdad que evaluamos entre los dos desafíos y la verdad que nos parece que no, que tenés que abandonar el taller y entendemos que sabés, pero bueno, tenemos que evaluar sobre lo que vimos, ya vimos dos oportunidades y en las dos nos alcanzó con muy poco. Así que la decisión del jurado es que tenés que abandonar el taller. Bueno, gracias. Volveré. Obvio. Pero esto gracias, queda acá. Gladys, ¿esto queda por acá? Esa sonrisa. Está bien, gracias por haber participado. Está bien, gracias corazón. A todos. Gracias. Me caes de 10. Sí. Tu sonrisa sí, es excelente. Tenés muy buena energía. Voy a volver, pero voy a volver para bailando. Claro. Voy a volver para bailando. ¿Por qué no para bailar? ¿Te animás a bailar con Marcelo? ¿Con Marcelo? Sí, con Marcelo Tinelli. Ah, sí, obviamente, por supuesto. Claro, sí. Perfecto, me gustó el bailando, dije por ahí que pensabas sí, que lo hacía. Sí. Perfecto, bueno, gracias. Gracias. ¿Me llevo esto? Llévalo, sí. por favor. Dale. Gracias, ay, gracias, querida, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Seguimos con Marcela. Marcela que ayer sufrió horrores ay. Con los nervios, con las devoluciones. Sí. Bueno, Marcela, te escucho. Bueno, partí de una... figura geométrica que son los círculos y realicé dos círculos para la parte del busto y lo puedo dar vuelta. Claro. Y con las medias esferas hice la parte de la espalda. Está cosido, salvo acá que está con un alfiler y acá tomado porque no supe enhebrar la máquina cuando se me cortó el hilo. Me acuerdo. Y después, por esto, es como que se puede abrir más si se quiere y tiene todo hecho como si fuese un corpiño en la base de pana que me habían pedido. Bueno, Marcela, te cuento. A nosotros se nos terminó el tiempo. Vas a tener que esperar hasta el lunes para la devolución del jurado. Nosotros nos vamos. Con mucha alegría y felicidad. Gracias por estar ahí y te espero el lunes, ¿eh? No te lo pierdas. A ver qué pasa con Marcela y con el resto. Chao, buen fin de semana. Chao.